como usted dice, no lo vi, usted tampoco no lo vio. Simplemente le estoy diciendo que le diga a ella, ay, venías en la camioneta, una pregunta. Solo una pregunta. Mire, déjame, le voy a decir algo. ¿Hay presente algún abogado acá? ¿Sí? A ver, dígame, ¿le puede usted explicar qué es la flagrancia? Al momento que comete el hecho, el acto, y lo agarro. Sí, es correcto. ¿Por qué se lo lleva aquí? Desconozco, discúlpeme usted, pero desconozco. Pero usted como autoridad tiene que saber. Tiene que preguntar por qué se lo lleva. No, por eso llego y pregunto. Sí, y si se dio usted cuenta, yo llegué mucho después que todos. ¿Sí? Acá está la abogada para que le saquen la duda. Por eso pedí la abogada. Sí, es que sí necesita de abogada, porque si no sabe, mejor pregunte usted con la abogada. No, no voy a saber. Pregúntele usted a la abogada. Pero por el escrito, no es necesario deshacer abogado, tener un título, tener algo. Pues sí, se necesita, aunque no lo crea. Es correcto. Yo voy a, bueno, yo no voy a decir desgraciadamente mi responsabilidad. Sí, pero sí, para eso vengo. Ya ¿dónde está? ¿Dónde está el otro involucrado? Ya lo dijo usted. ¿Dónde está el otro involucrado? Es investigar. ¿Sí? ¿Dónde está el otro? Estoy investigando. No, a ver, escuche usted, acérquese, acérquese. A ver, los del ayuntamiento aquí van. Okay, con todo respeto, yo estoy llegando ahorita. No encuentro al conductor. Su responsabilidad es investigar dónde está. Sí, investigar. En la presidencia. Voy a investigar. Ahora no otra. A como nosotros, sí, si son trabajadores del ayuntamiento. ¿Contra quién deben de dirigirse? Contra ellos. Es correcto. Por eso yo le dije a usted, usted está arreglando parte, usted está hablando con el hijo de la gente que pasó. Así es que yo soy papá, simplemente ya hizo su reporte. Quiero que me dé una copia para que yo no se la puedo dar. ¿Pero para qué mueve la moto? ¿Se la voy a dar a Vialidad? No, entonces sabía que no se iba a meter. Me faculta mi reglamento. Me faculta mi reglamento. Pero como usted acaba de decir, para no entrar en controversia, que si yo, mire, quiero que estén presentes, ayudan al otro, quiero que estén presentes. Yo ahorita todo el material que tomé, se lo voy a pasar al compañero que llega. Sí, y quiero que estén ustedes todos. Y todavía antes de moverlo, les dije, sopórtenlo con fotografías. ¿Cierto? No se lo di. No, pero simplemente yo le estoy diciendo bien. Si no va a mover usted, entonces me da una copia. Le repito, yo esto se lo voy a dar a validar y a mi compañero que se lo dé a usted con mucho gusto. Sí, sí. Así es como procede. Sí puede solicitarlo, pero allá. No, nada más es ya se grande porque simplemente dije que venía la señorita en la camioneta. Mire, yo estaba una vez de presidencia, yo estaba. Yo a la hora que fue el toque, le muestro cómo viene, cómo sale primero la ambulancia, le muestro una vez con la iglesia, cómo sale primero la ambulancia, salgo corriendo, mando la unidad, regresa la ambulancia por mí. Yo no vine, pero usted me y mire, para que le quede todavía más claro, que viniera como acompañante, no lo puede tener. No, mire, no es que uno voltea, simplemente, o sea, yo vi que están al gran papel, digo, a lo mejor le dice algo como el de niño. O sea, que vino más antes que uno. Vine, a lo mejor antes de usted, pero no vine dentro de la camioneta. Yo vine a bordo de, si lo pueden colaborar, vine a bordo.